agradeciéndote la oportunidad que me brindas. Sí, aquí ya estamos casi desde febrero en este cargo de como administrador de mercado. De repente muy poco se ha hecho en este tiempo, pero con el ánimo de que cada día tiene que mejorarse muchas cosas. Como tú mismo sabrás, en el mercado hay muchas cosas que resolver. Iniciamos el trabajo con el ordenamiento y la señalización de los puestos, de los espacios de venta del campo ferial al lado norte. Hemos tratado de señalizarles, se les ha dado 2 metros por 1.5, donde nosotros hemos podido ya hacer un empadronamiento a los administrados del mercado del campo ferial, y se les ha dado sus espacios para que vendan. Yo todavía sigo ahí un poco con la duda, porque me gustaría que en los próximos años se trate de mejorar y sacar una ordenanza donde sea obligatorio el uso de mesas, porque si bien es cierto, Abel, habrás visto que los alimentos se venden en el piso en el campo ferial. Por medidas de higiene, salubridad, eso tiene que mejorar. Yo como personal de salud lo voy a presentar un plan para que eso sea mejorado y se apruebe por medio de una ordenanza municipal, en la cual los vendedores ambulantes ya no deben vender en el piso, sino todo aquel vendedor ambulante debe utilizar una mesa como medida de higiene, utilizar bolsas de basura, caños, baldecitos con caño y con su agua limpia, usar su carnet sanitario, gorro, mandil. Eso deben ser los materiales que debe usar todo vendedor ambulante que está expuesto ahí en el campo ferial. ¿Qué otra cosa hemos avanzado en este tiempo? En coordinaciones con la Gerencia de Medio Ambiente, con el ingeniero Cristian, la ingeniera Elena, hemos tratado de ver la colocación de tachos de basura, de cilindros de basura, y es así donde usted de ahora en adelante ve que los cilindros existen. Antes no habían cilindros de basura. Hoy los cilindros son lavados todos los lunes. Con las coordinaciones de la ingeniera Elena se lavan los cilindros, porque los cilindros tampoco no es llenarlo por llenar, hay que lavarlos en su interior y en su exterior. Y aquí quiero agradecer al personal de limpieza pública que lo hace todos los lunes. Se le dota de materiales y quedan limpios, presentables, como usted lo está viendo. Hay, en todo el mercado hay cilindros, donde la gente ya no puede decir, licenciada o alcalde, por favor, usted me dice que eche la basura al cilindro, pero no hay cilindros. Mentira, ahora hay cilindros en todos lados. Otra cosa que nosotros hemos avanzado, nosotros hemos siempre estado haciendo nuestras reuniones de sensibilización al inicio y seguimos reuniéndonos, porque pienso que el diálogo es la mejor forma de que nosotros podamos avanzar. También hemos avanzado también en lo que es con la municipalidad. Hemos coordinado, nos ha apoyado en la instalación de 8 tapas de concreto. En el mercado hay muchas tapas que ya están obsoletas, o los fierros están obsoletos, donde a veces el mismo administrado, un poco que por el facilismo, lava sus pisos y ahí agrega los residuos, y eso hace que al final se taponee o perciban olores indeseables, ¿no? Cuando están vendiendo la comida o el jugo, qué sé yo. Entonces ahora estamos poniendo las tapas de concreto, ya todas selladas, que no dejen orificios, y con ganchos para poder facilitar la limpieza general. Otra cosita que a nosotros nos está mejorando en este aspecto, nos está ayudando, es el uso de cámaras de visualización. Hoy día ya me puedo sentir contenta que hay una persona que lo está manejando ya, que es el ingeniero Johnny Loza. El ingeniero va a verificar todo lo que es las cámaras de visualización, donde cada persona que vea de repente alguna deficiencia, algo que no encuentre bien, lo pueda solicitar a la municipalidad la información y lo volque, ¿no? De repente a la comisaría, a los fiscales, de acuerdo a la incidencia que se esté visualizando, ¿no? Hay 4 cámaras instaladas. Eso es inicialmente lo que tenemos, hay 2 por poner más. Pero poco a poco creo que estamos avanzando y eso nos va a ayudar a poder verificar el grado a veces de delincuencia o a veces de desorden que se ven a diario, ¿no?, en el mercado, que a veces nos cuesta, pero yo sé que poco a poco podemos ir avanzando. Otra cosa que podemos hablar, que hicimos 2 limpiezas a nivel del interior y exterior del mercado, esperemos hacer una última antes que termine el año. Y el mercado necesita muchas cosas, limpiarlo, pintarlo, ojalá el otro año ya estemos en las condiciones de darle otro matiz al mercado, pintarlo, que todos tenemos de repente un poquito que hacer.
todos tenemos que aportar, ¿no? Y bueno, es un poco lo que nosotros podemos decir que se ha avanzado en este tiempo. Las recomendaciones vienen de parte de los dos, que primero caminando de la mano podemos hacer muchas cosas. No lo tomen como que uno de repente viene a querer molestarlos o a interrumpirlos, no. Crean, señores, que el propósito número uno es que nuestro mercado tenga primero un mercado ordenado, la gente que venga de diferentes sitios, la gente de Yungay mismo, se sienta tranquilo en caminar en espacios libres, hoy se ve más espacio para poder caminar. Y recomendarles que existen los tachos de basuras, amigos. Por favor, colaboremos en la limpieza. Que el día 20 de diciembre nosotros hemos organizado la administración de mercado con los sectores del mercado una chocolatada navideña. No tenemos que ser ajenos en esta fiesta. Y yo desde aquí agradezco a cada administrado que está colaborando. De repente, así sea con un tarrito de leche, vamos a lograr hacer de repente muchos hoyones, porque todos están invitados, los hijos de los administrados, la gente que visita el mercado. Tú sabes que el mercado es el primer lugar que los visitantes llegan. Bienvenidos sean. A las 11 de la mañana se va a iniciar el día 20 de diciembre la chocolatada, y donde vamos a estar todos presentes. Y desde aquí también agradecerles que el día 6 de diciembre, Abel, nos unimos con los sectores del mercado. Quizás muchos no lo hicieron, habrán tenido sus motivos, pero en la actividad que hicimos una apoyada. ¿Por qué hicimos la apoyada? Hicimos para hacerle la gruta de nuestra Virgen, que como tú verás está allá la Virgencita Inmaculada Concepción, es la patrona del mercado. Y bueno, nos hemos unido para hacerle una actividad y ver hasta qué punto se ha recuperado y hacerle su gruta. Hoy podemos decir que felizmente Diosito, la Virgen nos ayudó. Tenemos 400 soles de ganancia de esa actividad. Y con esa actividad, con esos 400 que hoy les voy a decir que salió de ganancia, se diga dónde se va a hacer la gruta de inmediato, para que sea la primera parte hasta donde avancemos, y de repente nos falta, seguimos tocando puertas para seguir avanzando. Y creo que nuestro mercado va a seguir avanzando. Muchas gracias.